Es una carta fecha 23 de junio de 2011, señor César Sumaeta Flores, presidente del Congreso de la República. De nuestra consideración, los abajo firmantes, miembros de la comunidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autoridades, docentes, trabajadores y estudiantes, le comunicamos lo siguiente. 1. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la institución universitaria emblemática del país. Han pasado por ella las personalidades más destacadas del Perú a lo largo de sus 460 años. Recientemente el mundo entero ha conocido que se ha formado en sus aulas Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Número 2. Con fecha 28 de enero del presente, mediante ley número 29659, se ha creado la Universidad Tecnológica de San Juan del Lurigancho, que esperamos logre desarrollar, fortalecer y expandir la educación superior en nuestro país, especialmente en dicho distrito, aun cuando hubiera sido deseable que esta creación estuviera enmarcada dentro de un proyecto nacional universitario y en el contexto internacional de la universidad del siglo XXI. 3. La creación de esta Universidad Nacional implica la disposición en su favor del terreno de 40.000 metros cuadrados ubicado en el kilómetro 10.5 de la avenida Vice del distrito de San Juan del Lurigancho, que está en posesión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que ha sido adjudicada sin haber consultado a las autoridades de la universidad. Se afecta asimismo la infraestructura construida en dicho terreno con una inversión de recursos de nuestra universidad que alcanza los 30 millones de nuevos soles y también se dispone de parte del presupuesto que corresponde a nuestra institución. 4. La ley 29659 parte de un supuesto erróneo, el considerar que en dicho terreno cedido en uso a la universidad solo funciona un centro preuniversitario, cuando en realidad además están en actividad académica y de investigación la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Facultad de Química e Ingeniería Química y el Centro de Idiomas de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Sin dejar de mencionar los proyectos a ejecutarse de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Textil y Confecciones de la Facultad de Ingeniería Industrial, la Escuela Académico Profesional de Ciencia de los Alimentos y la Planta Piloto de Medicamentos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y la Planta Piloto de Productos Lácteos de la Facultad de Química e Ingeniería Química. 5. Lo antes descrito significa un duro golpe a nuestra universidad en su conjunto, perjudicándose a docentes, estudiantes y trabajadores. Al crear de este modo una nueva universidad, se está afectando el patrimonio, los planes y programas de la Universidad Decana de América. 6. Además, la Comisión de Educación, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte ha propuesto por unanimidad de sus miembros un texto sustitutorio que modifica la citada ley a través del proyecto de ley número 4656-2010. Por consiguiente, esperamos que el Pleno del Congreso apruebe la citada ley. Señor Presidente del Congreso, elevamos la presente petición para que el Congreso en su conjunto disponga que en el más breve plazo que la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Lurigancho funcione en un lugar diferente a la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Atentamente, ya está firmado por el señor rector, el señor vicerrector encargado de investigación, y lo vamos a pasar para que ustedes también lo suscriban y podamos hacer entrega en el tiempo más breve posible de este memorial. Debo informarles a la Asamblea que hemos concertado una reunión con la alcaldesa de Lima para el día lunes a las 10 de la mañana. Esta reunión tiene como motivo tratar el tema del intercambio vial. Por las declaraciones que ella ha vertido a la prensa, se nota su proclividad a resolver el tema. Esperamos entonces el día lunes, que vamos a ir en comisión con el doctor Juan Morales, decano de Derecho, los vicerrectores, el secretario general y el asesor legal, llegar a un buen entendimiento con la alcaldesa de tal manera que ya se pueda resolver el problema del bypass.
Y el otro informe es, no sé si se habrán dado cuenta que el día de anoche la Avenida Venezuela estuvo nuevamente iluminada. El oscurecimiento fue debido a que alguien había cortado los cables de transmisión eléctrica y por eso todo ese sector estuvo apagado un buen tiempo. Tuvimos que hacer algunas gestiones y finalmente Edelnor iluminó anoche nuevamente la Avenida Venezuela, que se había convertido en un punto peligroso de robos y ataques a los estudiantes. Entonces, espero que el día lunes, al mediodía, tengamos noticias favorables para la universidad. Buenos días, señor rector.